a lo anterior, hay que sumar la estrategia de seguridad, que tanto presume de abrazos y no balazos, de acusar a los delincuentes con sus mamás o simplemente hacer evidente que este gobierno no va a combatir el crimen organizado. Hoy el gobierno, en lugar de combatir la delincuencia, se vuelve prácticamente, hay que decirlo así, en un aliado. Es inaceptable pactar con el narco y hacer de México un país de impunidad. Señor presidente, ¿su gobierno de qué lado está? ¿Del lado de los mexicanos o del lado de aquellos que infringen la ley?